Tarimoro, Guanajuato, traída de La Chona, Jalisco, que es propiedad del señor Efrén Quesada, capitán de los cristeros. Es única en su género. La exposición cuenta de varios objetos usados en la revolución, se podría decir, cristera. Es única, como decía, en su género a nivel nacional, por la situación que implica para llevarla a efecto. El Museo Cristero, que hoy se presenta aquí en Tarimoro, fue traída por el capitán Vallejo. Desde luego, desde aceptada por el presidente municipal, el ingeniero Enrique Leola Servín, el cual ha dado su apoyo, ha buscado siempre que se vaya adelante la cultura, y como es una exposición única, es de suma importancia que la gente no sepa lo que pasó en esos años azorosos de nuestro México bronco. En ello se expresa todo el sufrimiento de un pueblo, todo lo que puede hacer la fe para defender la religión. Hay documentos muy valiosos, únicos, proclamas, situaciones muy difíciles de ese tiempo, que fue logrando con el empeño del capitán Quesadas, dueño de todas estas cosas. Así que es un honor para mí presentar a petición de un paisano de nosotros muy estimado. Así que disfrútenla y vean ustedes que lo que estoy diciendo es una cosa real. Yo le agradezco de antemano al señor que me haya invitado. Mi nombre es Damián Méndez Sandoval, que estoy para servirle. Muchas gracias. La primera lámina nos da el objeto, nos está indicando el objeto de la exposición, en la cual nos habla de la importancia preponderante que tiene el movimiento armado. En él se encuentra, en la parte alta, se encuentra precisamente el capitán primero, Efrén Quesada, como decía anteriormente, el dueño de la exposición. Esta lámina nos representa precisamente a la intención, para que así mismo se dé cuenta de la trayectoria, de la temática de la exposición. Nos muestra entre lo rojo, que significa la sangre, y lo negro, el sufrimiento, el luto del pueblo de México. En ella se plasma una serie de fotografías en la cual están realmente las crueldades a las que se enfrenta un pueblo por sus ideas, por sus grandes valores. En este caso, la lámina que se está viendo, tiene una cruz debido al movimiento cristero. En la parte media se encuentra el retrato de la Virgen de Guadalupe, estandarte que se usó para el movimiento, y algunos colgados de los postes y algunos padres que fueron también sacrificados. En esta lámina se ve primero el manifiesto de la nación hacia las cosas que se estaban llevando a cabo por el general Enrique Girotaita.